He visto muchos comentarios últimamente sobre el mismo tema y es si al final de la guerra Rick matará a Negan o no. Aquí iba a colocar imágenes de comentarios en mis videos, pero YouTube no quiere solucionar el problema, en serio. Colocan un modo que te elimina todos los videos para que nadie pueda ver, pero no son capaces de mostrar todos los comentarios cuando buscas una palabra, así que, en fin, YouTube. La razón de estas preguntas es, como no, mi querido cómic. Sí, me baso en el cómic porque la serie va a seguir eso y es así, o sea, es imposible que la serie vaya por otro lado. Pero en fin. Así que alerta de spoiler. Si es que no quieres saber lo que pasa al final de la guerra contra Negan, en el cómic obviamente, pues cierra este video ya que vamos a hablar sobre material original y además de eso sobre cómo va la historia. Así que puede ser spoiler y creo que al fin y al cabo lo va a ser, porque la serie se basa mucho en cómo va la historia. Pero bueno, habiendo aclarado todo esto, si no lo saben, al final de la guerra Rick deja vivir a Negan, le corta el cuello y ese le rompe la pierna, pero al final por orden de Rick los doctores logran salvar a ambos personajes. Lo que pasa con este villano luego es que después de la guerra hay un salto temporal de como 2 o 3 años más o menos y lo dejan encerrado dentro de una celda en Alexandría. Para los que se lo pregunten, en el cómic no sabemos exactamente cómo fue que se creó la celda, o sea, no sabemos quién la creó ni nada por el estilo, mientras que en la serie de televisión sí que lo hemos visto en la temporada número 6 y fue que lo creó Morgan. Esto como curiosidad. Ahora, la pregunta es, ¿al final de la guerra va a pasar como en el cómic que Rick deja vivir a Negan, o por otra parte va a cumplir su promesa de matarlo? Como otra curiosidad para los que no han leído el cómic y les da pereza, porque sí, son muchas páginas y obviamente a mí también me da pereza a veces leerlo, esta frase de Rick de "no hoy, no mañana, pero te voy a matar" simplemente se escuchó una vez en el cómic, mientras que en la serie de televisión lo hemos escuchado como 3 veces y creo que tiene más relevancia aún. No es por ser un purista de en plan la historia tiene que ser exactamente igual como fue en el cómic, bla 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 bla. No, no es por eso, pero creo que la serie va a seguir ese mismo camino. A lo que me refiero con esto es que al final de la guerra Rick va a dejar vivo a Negan y lo meterá en la celda que construyó Morgan. Como les digo, no es por ser de esos típicos fans que hay en todas las comunidades de películas o de animes o de cualquier cosa, que se creen que porque leyeron un material menos original, como sería una novela o en ese caso un cómic, saben más que los demás, pero en The Walking Dead las cosas son así, la serie sigue mucho al cómic, al menos en las partes importantes. Y ahora mismo lo que está pasando con Negan en los números 160 y tantos, 150 y tantos, es muy pero que muy importante. Es algo que sí o sí los productores de The Walking Dead van a querer añadir dentro de la serie en la temporada 10 o 9 más o menos. Ahora mismo está viendo un cambio en Negan que en mi opinión le da más realismo a lo que sería la historia en sí. Todo no es blanco y negro, o sea que hay villanos y hay héroes, la cosa no es así, hay gente gris, como se podría decir de alguna forma. Y en ese lugar está Negan, bajo algunas circunstancias, como por ejemplo los salvadores, fue el villano, pero en otras podría ser un miembro valioso del grupo de Rick. Sé que en un primer momento cuesta creer que Rick deja de vivir a Negan, y más con haberlo amenazado de muerte, y de hecho en la serie de televisión ya lo va amenazando como 2 veces, pero es para darnos una mejor historia más adelante. Si es que aún no han leído, les digo que es algo que me encanta y espero mucho ver en la temporada número 9, número 10 o cuando sea que lo vayan a introducir. Y creo que el hecho de que haya sido Morgan la persona encargada de construir la celda y además de eso de llevar la filosofía de toda vida es preciosa, lo que me hace pensar que probablemente vaya a morir en la temporada número 8 durante la guerra y al final Rick decida rendirle honor a su filosofía o cualquier cosa que se le vaya a ocurrir por ahí en la temporada número 8 y decida dejar vivir a Negan. Esto obviamente es una teoría mía, puede ser que pase como puede ser que no, pero creo que tendría sentido dentro de la historia. Además de eso, la muerte de Morgan, si es que muere obviamente, haría que Carol vuelva a entrar a esa fase que estaba en la temporada número 6, donde no quería estar con nadie y se vaya de las comunidades como pasó justamente en el cómic. Lo sé que estoy hablando mucho del material original, pero sepan entender que la serie se basa demasiado en esto. Si es que fuera completamente distinta, no tendría ningún tipo de problema en hacer teorías sobre esto, sobre otro, teorías completamente descabelladas, pero la serie va a seguir un patrón y por desgracia ya sabemos cómo va a ser. Y además de eso, la pregunta de este video se basa en algo que pasa en el cómic, así que tiene sentido que hable de eso en un video normal, ¿no? Pero en fin. Lo recalco tanto porque sé que hay mucha gente a la que le ofende o no sé, quizás le molesta que hablen del cómic cuando es simplemente un material más, o sea, no sé por qué siquiera les causa incomodidad, pero en fin. Y bueno, me gustaría dejar 2 puntos más en este video, y es que Rick no deja vivo a Negan en el cómic porque simplemente se le dio la gana, sino porque quiere mostrarle verdaderamente lo que son capaces de hacer juntos, y de hecho esto ayuda a que luego Negan sienta respeto por Rick, por así decirlo. Y en segundo lugar, no creo que esta promesa vaya a ser olvidada, y menos en la serie de televisión. Tarde o temprano creo que sí o sí Rick va a tener que matar a Negan, pero no creo que sea en el mismo contexto que fue en la temporada número 7 cuando Rick lo odiaba. En mi opinión creo que será cuando
cuando el personaje sea una persona cercana para Rick y sea como un amigo, rival, algo así por el estilo. Y sí, sé que suena descabellado que Negan podría ser un elemento valioso para el grupo de Rick, pero creo que dentro de 5 temporadas, o dentro de 4, o dentro de 6, va a ser como un Daryl para Rick. Incluso, y esa teoría 100% mía, ni siquiera es en el cómic, creo que le va a doler a Rick matar a Negan en el momento que tenga que hacerlo. Puede ser que un caminante lo muerda cuando este intenta salvar a Rick, y aquí es donde él tendrá que hacer lo que prometió. Sí, sé que es muy genérico pensar en que un caminante lo muerda, pero es solo una idea general. Tal vez Robert Kirkman lo hace de una forma muy épica y es en el cómic 200, pero en fin, veremos qué es lo que pasa. Y bueno gente, esas fueron mis predicciones sobre ese tema, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor no olviden dejar un me gusta, ya saben que eso me ayudará muchísimo, y no olviden comentarme también su opinión sobre esto, si piensan que Rick va a matar a Negan, o sobre si piensan que por el contrario no lo va a hacer. Por los errores de YouTube que no me deja buscar quién dejó la palabra salúdame, porque realmente no puedo buscarlo, lo siento, pero no podré saludar a nadie en este video. Buscaré alguna forma, estaré más atento a los primeros comentarios o así por el estilo, pero por ahora espero que entiendan. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver muchos de The Walking Dead español, y también activen la campanita por favor, porque YouTube está muy mal. Como siempre les digo, aquí chicos, aquí que tengan un buen día. Play.